Général du Conseil national de sécurité du Gabon. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. En la jornada de este lunes, día 26 de agosto, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Obiangkemba Mbasogo, ha recibido en audiencia a la saliente secretaria ejecutiva del Comité de los Servicios de Inteligencia y Seguridad de África, Zeinab Ali Kotoko, quien venía acompañada del presidente en el ejercicio de la CITSA, Etienne Madama Maundi. Después de mantener unas conversaciones a puertas cerradas con Obiangkemba Mbasogo, Zeinab Ali Kotoko ha dado algunos detalles sobre esta audiencia, donde ha indicado en primer lugar que ha venido a agradecer al presidente de la República de Guinea Ecuatorial por su apoyo durante su mandato que ha llegado a su término al frente de la CITSA. Pas seulement pour moi, mais aussi ça, mon pays, que j'ai été honoré par le président de l'Ouest-Dom pour les travaux que j'ai apportés. C'est très exécutif. Merci. Zeinab Ali Kotoko también ha asegurado que Obiangkemba Mbasogo ha vuelto a brindarles unos sabios consejos y orientaciones como siempre lo hace, destacando los datos en el aspecto de seguridad en África. Dans notre audience huis clos avec le président Obiang, comme toujours, il a partagé avec nous dans sa sagesse et les conseils de tout ce qu'on doit, comme, en tant que service de sécurité, on doit apporter à nos leaders pour la paix et la stabilité. Es así que para reconocer su trabajo al frente de la CITSA, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Obiangkemba Mbasogo, ha condecorado a Zeinab Ali Kotoko. La ceremonia que estamos desarrollando ahora mismo es muy importante debido a la contribución que ha hecho la señora secretaria ejecutiva de la CISA, que es el servicio de información del continente africano. Tiene la sede en Addis Abeba. Como hemos hecho comentario con ella, la CISA no existía, es decir, África no tenía un servicio de información, de inteligencia, para conocer cualquier tipo de problemas que puede conocer un Estado africano, y eso es lo que dio lugar a la iniciativa de la creación. Fue una iniciativa mía que se aprobó en la conferencia de la Unión Africana aquí en Malabo y se adoptó en Lagos. Los servicios de inteligencia en este momento velan por cualquier tipo de problema que pueda afectar a la seguridad de los estados africanos. Hoy día nosotros estamos luchando contra lo que es el terrorismo. El terrorismo está siendo financiado por nuestros enemigos, enemigos de África, porque es incomprensible que unos bandidos que no tienen dinero, que son pobres, estén en posesión de las armas sofisticadas. Eso demuestra perfectamente que están siendo apoyados por los enemigos de África. Desafío que tenemos actualmente. De manera que quiero agradecer a la señora por los trabajos que ha llevado a cabo, que son trabajos considerables, y ahora que se le tira y le ha sucedido un funcionario del servicio de información de Botswana, ahora ya se retira a su país, que es Nigeria. Por eso hemos pensado darle la condecoración, que sirve de recuerdo por los servicios que ha hecho a favor del continente africano.